Bueno, bienvenidos a todas y todos. En primer lugar, desde el equipo del programa Desarrollo Psicológico y Psicología Evolutiva, darle la bienvenida en principio a los estudiantes de la UCO, que nos vamos a encontrar durante todo el semestre con el equipo trabajando. Desearles, bueno, un semestre de muchos aprendizajes. En segundo lugar, agradecer y darle la bienvenida a los participantes que se encuentran por Zoom en este momento. Y especialmente darle una cálida bienvenida y un gran agradecimiento al profesor Balziner por acceder tan amablemente a esta conferencia que para nosotros, como equipo del programa y para quienes nos acompañan, es de un altísimo valor. Nuestro equipo del programa está compuesto por los siguientes docentes: el doctor Daniel Camparo, que en este momento se encuentra en otro sitio de la facultad y que va a realizar la traducción de la conferencia. La magíster Karen Moreira, que lo va a acompañar en el apoyo de la traducción. Y docentes que acá estamos presentes: Liliana Suárez, Fiorella Nesta y quien les habla, Daniela Díaz, que soy la encargada de la unidad curricular. También se encuentra en el programa Sandra Silveira, que no nos puede acompañar, y Virginia Sosa, que se encuentra con licencia. En realidad, en relación a comunicación sobre la organización, que es importante plantear lo siguiente: quienes están por Zoom podrán elegir escuchar directamente a Balziner en inglés o seleccionar la traducción en el Zoom. Les comunico cómo hay que hacer para quienes están desde ese lugar. Para elegir el audio en español, deben hacer clic en el botón Interpretación, en el signo del globo. Tienen que hacer clic luego en el idioma que desee escuchar, que por supuesto es opcional en el caso que quieran escuchar la traducción o directamente al profesor. Y para escuchar solo el idioma interpretado, haga clic en silenciar audio original. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña prueba ahora con Daniel Hola. para ver que todo esto salga bien para los compañeros que nos acompañan por Zoom. Hola, buenas tardes. Ahí están escuchando el canal en español, una traducción. Perfecto, también nosotros desde acá, Daniel, escuchando. Otras cuestiones para que es importante comunicar que no se habilitará micrófono, pero sí el chat en el Zoom por preguntas y para quienes están presentes acá presencialmente en el aula magna, pueden escribir alguna pregunta que quieran hacer al profesor Balziner en un papel y hacernos llegar a la mesa. La idea es que la conferencia esté pensada para 1 hora y 1/2 hora de intercambio. Aclaramos que no se van a expedir certificados. Y a continuación, y antes de dar comienzo a la conferencia, presentar al profesor Balziner. Jan Balziner es profesor de Psicología Cultural y del Desarrollo en la Universidad de Aalborg, Dinamarca. Anteriormente se desempeñó como profesor e investigador en la Universidad Clark de Estados Unidos y en la Fundación Nacional Danesa de Investigación en Dinamarca. Ha sido galardonado con el Premio Alexander von Humboldt en 1995 y el Premio Hans Killian en 2017 por su trabajo interdisciplinario sobre desarrollo humano. Sus últimos estudios e investigaciones se centran en la psicología cultural y la organización cultural de los procesos cognitivos y afectivos humanos en el ciclo vital. También ha contribuido a los campos de la historia de la psicología, así como a la metodología de la investigación psicológica. Desde ya, muchas gracias a todos y nuevamente darles la bienvenida y expresar nuestra gratitud al profesor Balziner por su tiempo y dedicación para con nosotros. Damos comienzo a la conferencia. Well, sorry, yours, Valsina, Jan. Yeah, muchas gracias para todos. Thank you, everybody. Gracias a todos. Muchas gracias a todos que vienen a este encuentro. Estoy extremadamente agradecido por ser invitado a la ceremonia de inauguración por una cantidad de motivos. El primer motivo es que me gusta hablar con personas jóvenes que están comenzando sus estudios en las ciencias sociales y psicología, que estén llenos de entusiasmo, ganas, interés, así como cosas que no saben todavía. Por muchos años de mi enseñanza como para estudiantes de grado en Estados Unidos, fui di clases en todo el mundo, en Australia, Europa y así. Pues, estoy diciendo a los estudiantes jóvenes que ellos tienen mucha suerte.
to be taken seriously. Son muy jóvenes para ser llevados en serio. Significa que pueden inventar muchas ideas interesantes y ponerlas en práctica. Como cuando se vuelven estudiantes de la maestría o del doctorado, por suerte, esto desaparece. Y ellos se vuelven muy cuidadosos, muy dirigidos. Muchas, en Estados Unidos, en inglés decimos entrenados. Así como entrenamos los animales. Es una comparación rara, pero para ser joven es tener estar preparado para llevar a cabo innovaciones muy importantes en nuestra ciencia que está estagnada hace muchos años. Es una declaración dura de ser que la psicología está estagnada. ¿Quién soy yo para decirlo? ¿Cuál es mi base para decir esto? Mi base para decir es la observación de que la innovación en los últimos años fue desplazada por una recolección de datos sin fin. Cuando ustedes leen los libros de texto de la psicología, que muchas veces vienen de Norteamérica, existe una condición cultural muy limitada de otros sujetos. O cuando leemos los artículos empíricos de las revistas y pensamos, ¿de qué se trata todo esto? Esa es una buena pregunta. ¿Qué estará haciendo la psicología que es realmente innovadora y útil desde el punto de vista práctico? Esta es una pregunta en abierto. Cuando le cuento a mis estudiantes sobre las diferentes posibilidades de hacer un trabajo innovador, en todo el mundo, en los últimos 20 o más de años, ellos tienen una pregunta. ¿Estamos habilitados a pensar de esta forma? ¿Podemos utilizar este mensaje? Esto me deja muy preocupado. Esto indica que el área de donde vienen los estudiantes está cerrada a la innovación. Cuando las personas preguntan si están libres para hacer algo, te hace sentir que no sos libre. Libertad en hacer ciencia es muy importante. Uno de los psicólogos evolutivos más importantes del último siglo, Jean Piaget, llegó de una manera muy importante a superar este problema. Él era un joven biólogo que entró en la psicología, que estudiaba moluscos que vivían en un lago. Él tuvo la tarea de administrar y gestionar tests en la periferia de París. Él lo hizo, pero pensó que era muy aburrido. Así que él empezó a prestar atención a no cómo las personas, los niños interactuaban, qué bien ellos hacían, sino cómo ellos hacían para contestar las preguntas que componían los testes de inteligencia. Él no preguntaba si yo estoy habilitado a hacer las cosas diferentes. Él apenas fue y lo hizo. Existe entonces una perspectiva piagetiana que ustedes van a estudiar en algún momento en el curso de Psicología del Desarrollo, pero el punto de inicio es esta perspectiva de una persona joven que empezó a hacer algo diferente. Entonces yo les digo a todos ustedes en todos lados que están escuchando, hagan cosas diferentes.
Pero háganlo en una manera donde los intereses de la disciplina psicológica, donde el estudio del desarrollo de las personas, le lleven ustedes a hacer preguntas que nunca se hicieron registradas en ningún libro didáctico y que no están en nuestros estudios. Fue por eso que yo acepté la invitación para estar con ustedes hoy y traté de elaborar algunas ideas muy complicadas en una manera que quiero que sea simple. Y al mismo tiempo, ellas fueron implícitamente, se dejaron de mirar, se pensó más sobre ellas. Y este es el punto de inicio de la psicología cultural, y así también de la psicología del desarrollo. La ciencia del desarrollo tuvo muchas dificultades para llegar a introducir en la psicología. ¿Por qué? Porque la noción de desarrollo, que es la metamorfosis, que el cambio en ser otra cosa, no fue tomada de un punto de vista filosófico como las otras ciencias. En el siglo XX, la idea de desarrollo fue presentada en la psicología diversas veces para ser traducida en afirmaciones ontológicas sobre qué es lo que existe. Cualquier pregunta acerca del desarrollo humano se hace fácilmente traducible en cómo son los seres humanos en diferentes estadios de su vida, ¿no? Sus estadios de desarrollo son importantes, pero no contestan las preguntas sobre el desarrollo. Voy a volver sobre este punto más tarde. En los últimos 25 años, estoy trabajando en el desarrollo de la psicología cultural. Tengo un libro, fundé esta revista, Psicología y Cultura y Psicología. Y la pregunta es, ¿qué es la psicología cultural? Y yo tuve fue difícil contestarla. ¿Por qué? Porque por un lado es muy sencillo que toda la psicología es cultural. Y todos vivimos en ambientes culturales, y que creamos la cultura para nosotros, en diferentes formas. Por otro lado, si toda la psicología de los seres humanos, ¿por qué estoy hablando de psicología cultural? Como observaba cuando hablaba sobre agua. Agua es agua, ¿no? No, no es así. La psicología cultural, en los últimos 25 años, trajo a la psicología un sin número de direcciones innovadoras. 10 o más direcciones que violan la tradición de la psicología conductual y va más allá de ella. Y es muy interesante que ella va más allá de la conducta y de las funciones cognitivas hacia el desarrollo de la psicología del desarrollo. La cuestión esencial es cuál es la noción de cultura, y esta es la noción de que las personas están, esta es la traducción, y esta es una noción de la duración, de la tolerar, de vivir a lo largo de esto, ajustarse al mundo, así como él requiere hacer cosas nuevas que no fueron hechas antes. Enamorarse, tener niños, amar los niños que no te dejan dormir, y así sucesivamente. Todas estas cuestiones paradojales de la vida humana que no vemos en los animales, que son muy distintas en los animales, que son típicamente humanas.
en nuestras vidas. La cuestión central de la sociología cultural es esta noción del signo. El signo es algo que está en el lugar de otra cosa. Él viene en un proceso semiótico en nuestra vida cotidiana, cuando hay mucha inseguridad, incertidumbre. La incertidumbre es superada con la introducción de los signos. Y voy a dar algunos ejemplos del uso de signos. Casi todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, decisiones que hacemos, y así sucesivamente, sucede en condiciones de incertidumbre. La incertidumbre no es confortable, es incómoda. La incertidumbre se crea con las posibilidades que no sabemos del momento siguiente de nuestra experiencia, que puede ser de una manera o de otra. A o B, como vemos en el esquema de la izquierda. ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Cómo manejamos la incertidumbre? Decidimos que algunas de las posibilidades del futuro tienen algún sentido, un significado que es importante. Por eso decidimos, a veces por aleatoriamente, que un signo indica que la opción A es mejor, es buena, y que la opción B no. Y este es el sentido del signo. La manera de lidiar con la ciencia no es tan sencilla. Si ustedes ya leyeron los libros de un autor sueco acerca de un niño escolar llamado Erasmus. O Erasmus, como muchos escolares, tiene muchas dificultades. Él tiene que decidir si va a la escuela o no va a la escuela. Entonces, para decidir, él quiere tener las dos cosas para saber entonces, lo que él hace, tira una moneda y define las reglas por las cuales él decide ir a la escuela o no. Si sus reglas son seguidas, si la moneda cae de una manera, él no irá a la escuela. Si la moneda cae del otro lado, él tampoco irá a la escuela. Pero si la cae de canto, él va a ir a la escuela. Entonces, este ejemplo muestra algo muy importante para la vida cotidiana. Todos tenemos preferencias que tenemos, preferimos opciones mejores que otras. Entonces, hacemos juegos similares a este del Erasmus que nos permiten hacer algo en lugar de hacer otra cosa. Por ejemplo, ustedes van a un café en Montevideo y ven una torta muy, muy, muy bonita. Seguramente ustedes no van y agarran la torta como cualquier animal haría. Ustedes piden si pueden comer un pedazo de la torta. Y el que te atiende te dice que claro. Pero ustedes piensan, estoy de dieta, no debería comer esta torta. Esta es una regulación del signo. Estoy regulando mi sí mismo, autorregulación. Aunque la torta parezca muy deliciosa. Todos ustedes estuvieron en alguna situación similar, imagino. ¿Cómo resuelven este problema? Bueno, pueden olvidar todo y no probar la torta. O pueden usar un signo de otro nivel que niega el anterior, por ejemplo. Hoy es mi cumpleaños. Yo merezco este pedazo de torta. Y vas y comes la torta. Esta es una mediación del signo que regula
la evaluación de las diferentes opciones, así como en el esquema de la derecha, que se puede hacer algo muy complicado. Asumen formas que son muy diferentes de tortas y dietas y van hacia cuestiones como vida y muerte de la vida de los amigos humanos, cuál es mi derecho como ser humano de hacer algo con el otro que mi gobierno dice que es mi enemigo, pero yo no lo conozco, yo no debería matar a esta persona. ¿Cuál es mi conciencia moral cuando yo me piden que yo mate a una persona desconocida porque alguien dice que es mi enemigo? Estas son cuestiones profundamente humanas que nos preocupan, que nos angustian a lo largo de los siglos. Y todas son organizadas mediante el uso de signos. El uso de signos es algo que la psicología tradicional no considera. Y llega en eso como con la psicología cognitiva, con la categorización de los objetos, y las ciencias no lidan con la creación y el desarrollo de esta ciencia en un tiempo real de la vida. Todas las decisiones son en un momento real, del aquí y ahora. En el momento de la vida vital, el momento actual, está constantemente siendo regulado en nuestro propio desarrollo por una ciencia particular, signos particulares. Porque este pone un signo particular en el complejo del pasado, de donde viene, y el futuro, que es para donde estamos yendo. La separación entre el pasado, presente y futuro es muy importante para cualquier filosofía del tiempo irreversible y absolutamente necesaria para cualquier perspectiva que exige o que clama de ser evolutiva. En el caso de la psicología cultural del tiempo irreversible, los signos están hechos para la función del momento presente. El signo S regula un acto particular, como por ejemplo no comer la torta o comer la torta, pero están relacionados con significados previos, generalizaciones anteriores. Por ejemplo, vida sana, justicia, todos estos son signos que son muy generales y que regulan la manera como nosotros construimos signos particulares que lo usamos en el momento presente. Y aún así, la construcción del signo del aquí y ahora es siempre nueva. No es solamente una selección de signos posibles, sino que es una construcción específica de aquí a ahora, de diferentes sentidos para mí, de un campo de comprensión basado en sentidos previos que llegaron hacia nosotros, que también son generalizados. Luego de organizar mi vida mediante los signos, aquí y ahora, esto tiene dos funciones: regular el tiempo presente, como el ejemplo de comer la torta, y la otra es crear algo para el futuro. Estamos actuando en el momento actual, produciendo un sentido para el aquí y ahora, también por aquello que nosotros no conocemos del futuro, del porvenir. Cuando estudiamos algo en la universidad, no apenas por nuestro interés en aquí y ahora, sino también porque esto nos da algo para el futuro. Este algo nunca es conocido completamente, pero es esperado que la dirección sea orientada, aunque no sea una garantía.
en los momentos futuros, cuando llegan, esta hipergeneralización de los signos opera como catalíticos factores en nuestros encuentros con el mundo. Y este es el lado derecho de los soportes catalíticos. ¿Qué es importante acá? ¿Qué fenómeno es importante? Todos los padres están interesados en garantizar seguridad para los niños. Los accidentes suceden, sabemos. Los niños se caen, se encuentran con objetos puntiagudos y así sucesivamente. Ellos van a lugares peligrosos, cruzan calles y así. Todas estas situaciones, en las situaciones de aquí y ahora, existe una incertidumbre. Puede haber peligros, puede haber casi accidentes, puede haber reales accidentes. Todo eso nosotros no apenas hacemos sentido para nuestro momento actual y presente, pero lo hacemos esas campos de signos hipergeneralizados que permiten pensar los peligros del futuro. Cuando decimos al niño, cuidado, no significa, no es claro lo que estoy diciendo. Los padres son muy, no son claros sobre lo que dicen, pero el niño que carga esto para el futuro siempre se acuerda de sus padres diciéndole de una manera, un mensaje u otro. Son los ejemplos claros de signos hipergeneralizados que van a acompañarlos. La noción de hipergeneralización es nueva para la psicología. Cualquier cosa en este esquema de generalización está relacionado con el exceso de hipergeneralización, que no está disponible para algo que no, cognitivo, porque no sabemos de nada sobre eso. Comenzamos por situaciones particulares, un campo de situaciones particulares, que no es claro, es incierto, y intentamos integrar esto en alguna abstracción, por ejemplo, un concepto X, que se vuelve generalizado. Entonces, en algún momento, la generalización se vuelve demasiada ¿no? para nuestra mente. Se desborda para nuestra mente. No se puede ser expresada verbalmente. La generalización sí se puede expresar, pero la hipergeneralización es un sentimiento que es muy central para nuestra existencia personal, pero no puede ser puesta en palabras. Puede ser traducida en conceptos generalizados. Por ejemplo, yo soy un humanista. Bueno, yo te comprendo. No, vos no me entendés. ¿Por qué? Porque estoy usando el término humanista en este nivel de hipergeneralización. Y vos estás diciendo que me entendés basado en tu propio sentido de hipergeneralización. Ellos pueden ser parecidos y similares, pero no necesariamente. Cuando nos comunicamos en este nivel de las palabras, de los sentidos, todo lo que tenemos como agrupado en nuestra vida en un nivel de hipergeneralización, y esto que es muy importante para nuestra vida. Es por eso que la psicología de la religión, la psicología del arte y la psicología de todas las funciones superiores es muy central para el desarrollo de la psicología, así como para la psicología cultural. Podemos ver esto como la unidad de estas áreas está siempre en este nivel de la hipergeneralización, no de la generalización. ¿Qué es hipergeneralización? ¿Por qué esto es importante? Este es un nivel que nos lleva del pasado hacia el futuro. Lleva una experiencia que está acumulada en el pasado.
no, para pasar de un nivel a otro tiempo, vos tenés que pasar por este nivel de la, del sentimiento de la hipergeneralización, de sentidos que son traducidos en algo en el futuro. Esto es el valor de la educación. Esto es lo que hacemos en la universidad. Es por eso que ustedes pueden, si quieren hacerlo, solucionar nuevos problemas sin tener miedo de pensar de una manera particular. Pero deben tener coraje para pensar de forma diferente. Este es el límite entre el pasado y el futuro. Este pasado, a la medida que se mueve hacia el futuro, estamos enfrentándonos con el futuro, que sabemos muy poco, sabemos más sobre el pasado. Este es un ejemplo de un caso muy ambiguo. Lo elegí porque era, tiene muchos aspectos que tocan en nuestra presentación en relación a nuestra vida, que viene del siglo XVII, con este pintor italiano, Guido Reni, que pintó muchas escenas bíblicas, y pintó esto del José y la mujer de Potifar. Esto podría ser visto como una escena de violación en nuestros tiempos modernos. Pero que una mujer está violando a un hombre. No el hombre violando a la mujer como solemos pensar en nuestro siglo XXI. Pero esto no es una violación, una escena de violación. Es una escena de un encuentro entre un hombre y una mujer que están profundamente involucrados en sus roles sociales y están actuando de una manera acorde a estos roles, de una manera ajustada uno al otro. La mujer es, es una esposa del jefe de este muchacho. Es la mujer del Potifar. Y José está haciendo una postura táctica. Él no puede pensar en esta situación de un adulterio con la mujer del jefe. La mujer del jefe está profundamente enamorada de él y quiere tener esta relación. Y José recusa. Por eso se va para atrás. Hay veces una parte de la ropa de él que está en la mano de ella. Y después ella puede decir que José la estaba intentando violar. Y va a ser preso. Y va a ser liberado, su libertad va a ser restablecida, pero esto es algo que se refiere a lo que es complicado de nuestra historia. Está basado en una venganza, el compromiso de José con su jefe y finalmente la justicia. Estos son significados hipergeneralizados que regulan nuestra comprensión de la escena. Si miramos desde el punto de vista de la producción del sentido, esta imagen es muy complicada. Es muy humana también, así como los fenómenos que suceden desde ese siglo. Vamos a volver entonces al esquema. Él nos muestra algo muy simple y muy relevante sobre signos hipergeneralizados. Están orientados hacia el futuro y nos cuentan posibilidades de guiarnos hacia el futuro. No ser determinados, no predecir el futuro, que es lo que la psicología intenta hacer. Después de leer que los libros de conducta, la ciencia de predecir y controlar el comportamiento. Esto no es posible. El futuro no puede ser predecido, no puede ser controlado. Por lo tanto, para la psicología como ciencia esto no es posible. El futuro puede ser construido, orientado, preparado. Y esto es lo que hace los signos hipergeneralizados.
Entonces vemos en un esquema muy sencillo que pongo el signo en el momento central de la, en el tiempo irreversible. No el tiempo libre, pero el tiempo irreversible, que crea una nueva dirección para la ciencia de la psicología, que es evolutiva, orientada hacia el futuro y trabajando prácticamente hacia el futuro, pero no siendo determinística, sin ser predictiva y sin ser cuantitativa. Estos son dos señores que son culpables de hacer nuestra vida muy difícil en la ciencia. Ambos son ganadores del premio Nobel. Henry Bergson, quien enfatizó nuestra idea del tiempo irreversible en los años, en el siglo XX, y ganó el premio Nobel en 1918. Y un Ilya Prigozhin, que es un químico, físico-químico, que leyó a Bergson en los años 40 y ganó su premio Nobel en química en 1977 por la irreversibilidad en la química. Las reacciones químicas son irreversibles. Después de Prigozhin, vamos a ver algunas ideas de esta noción del siglo XX, como la idea de teoría del caos. Y estos traen la profunda relevancia de la noción del tiempo irreversible. ¿Y qué significa? El tiempo irreversible es necesariamente el encuentro del ser. Elimina la constancia de nuestros objetos de investigación. Ellos no se repiten, ellos están en una única versión en el tiempo, porque el tiempo irreversible no es repetible, no se repite. Sucede, las cosas suceden apenas una vez. Es el sentimiento de algo que sucede en el momento, exactamente este momento. Podemos encontrar algo similar, pero no es el mismo. La psicología, entonces, traduce la noción de similaridad en igualdad, eliminando el tiempo. Cuando en realidad la similaridad del tiempo no es identidad del tiempo. Y este es el punto de partida de cualquier perspectiva evolutiva en cualquier ciencia. Bueno, como otros cientistas también tuvieron que lidiar con esta cuestión que es empírica, pero la noción generalizada debe ser, por decir general. Si miramos este fenómeno, que es muy sencillo, es un meteoro entrando en la atmósfera terrestre, es quemándose, este proceso desaparece. Él puede hacer puede aterrizar o no en la Tierra. Es algo muy bonito de ver, algo que se quema en el cielo, pero deja de existir. En el momento que se ve, él es apenas una traza. Él no está existiendo. Es un meteoro que crea un signo. Esta es una cuestión de la astrofísica. Entonces, la astrofísica puede tener una teoría sobre los meteoros sin tratar que los meteoros son siempre los mismos. Esto nos lleva a un punto muy importante, y acá tenemos un científico evolutivo muy importante que se llama James Mark Baldwin, que dijo bien al final de su vida, en su autobiografía, en 1930, él hizo un comentario acerca del método cuantitativo. El comentario no es una crítica.
es algo devastador acerca de cómo la ciencia evolutiva necesita operar. Debe eliminar el método cuantitativo por una razón muy sencilla. Porque esto reduce aquello que es más complejo a lo más simple, el todo a sus partes, y lo que se evolucionó por final y hacia lo que existía antes, así negando o eliminando el factor que construyó o reveló lo que era verdaderamente genético, es decir, evolutivo. Esto significa que la ciencia evolutiva, así como la psicología cultural y la psicología del desarrollo en sus diferentes formas, es diferente del resto de las otras psicologías. No es porque tiene un nombre diferente apenas, no porque maneja aspectos de los fenómenos que son de la otra parte de la psicología no maneja. Este es un esquema muy viejo mío, que yo lo hice en 1990, en esta década, que enfatiza dónde está el problema. El problema está entre el estado A y el estado B. Y es similar a la ciencia de la educación, a las prácticas de educación, las prácticas clínicas también. Y es con relación al estudio básico del desarrollo. Si apenas registramos que el estado A pasa al estado B, estado C y D, etc., esto no abre la puerta para entender el desarrollo. El desarrollo existe justamente en las transiciones, donde el estado A no es más A y el estado B todavía no es B. Es del punto de vista de la educación. Cuando guiamos un grupo de estudiantes, jóvenes o adultos para hacer el estado B, tenemos que encontrar las raíces del estado B en la confusión con el estado A. Cuando se llega al estadio B, no existe más desarrollo. El desarrollo ya sucedió. Cuando el estado A ya no es más visible, cuando nosotros no. Nosotros solamente podemos saber esto cuando estamos entre. Este es el problema que Baldwin enfatizó, que es parte del trabajo del Vygotsky, que es muy, muy valorado. Nuestra noción del zona de desarrollo próximo. Pero el problema persiste, sigue existiendo. Y mi esperanza es que algunos de ustedes puedan encontrar pueden pensar que este problema es interesante y encontrar soluciones prácticas y útiles. Mi punto final de mi presentación es este. Que la historia de la psicología cultural como psicología humana del desarrollo ilustra una necesidad de un cuidadoso replanteamiento teórico y metodológico y de lo que hace la psicología como ciencia antes de apresurarse a recolectar los datos. Los datos son muy difíciles de encontrar. Porque necesitas un tipo de dato que conteste las preguntas que tenés. Por eso les deseo a todos un buen juicio y buenas maneras de desarrollar sus propias cuestiones y encontrar sus propias respuestas. Muchas gracias por la atención de ustedes. Se va a dejar de compartir y me gustaría mucho poder intercambiar y contestar las preguntas de ustedes. Para quienes estamos acá en el aula magna, si desean realizar alguna pregunta al profesor, por favor, si las pueden anotarla y la hacen llegar a la mesa, ¿sí? Y para quienes están en el Zoom, por vía chat del Zoom, pueden hacer llegar preguntas también. Nos damos un minutito, Daniel, para recabar las preguntas, si están.
Muy bien, ahora le paso entonces a para que él también entienda. Yeah, do you hear me? Yes, yes. Yeah. Daniel, tengo una pregunta por acá. So, Professor Daniela is at the room and she will gather the questions. Uh-huh. And we can have some questions at the chat also. Mm-hmm. So I will translate you to English so you can answer. Yeah, that would be helpful. Yeah. Daniel, tengo una pregunta del público por acá. Adelante, Daniel. Bueno, una compañera que se encuentra acá presente realiza las siguientes preguntas, por acá me está llegando otra también. ¿En qué medida la polarización política enlentece la innovación? La innovación científica, asumo que hace referencia. La innovación. ¿Esta polarización crea una dicotomía en los desarrollos culturales? ¿Quieres que te repita, Daniel, o...? No, creo que puedo transmitirle. Ok. Well, Jan, so the first question is if whether political polarization can like harm the innovation. If this political polarization creates like dichotomies on the developments, cultural development. Yeah, very good question. We see all over the world in our present day how this is happening. Differentiation is always there, but polarization leads to the dismissal of any dialogue between the polarized parts. So basically, we arrive at the notion of intellectual war, not intellectual exchange. We arrive at an intellectual fight, not an intellectual improvement of differences. So polarization is a very dangerous societal event for any innovation. I can see that very clearly from my own background when I grew up intellectually and also physically under the conditions of Soviet Union, where we have... Jan, sorry to interrupt you. I was translating, but they were not listening. I will try to resume all the things you said until now, then I will... Perdón, estoy manejando las dos cosas al mismo tiempo. Bien, lo que el profesor Walsinger comentaba es que la polarización es muy peligrosa desde el punto de vista social porque genera fundamentalmente un conflicto intelectual donde en lugar del intercambio intelectual se produce una guerra intelectual, donde en lugar de una discusión científica, se produce algo mucho más en torno a un conflicto. Ahora vuelvo y pido que siga. Okay. No. Entonces, el comentario es que cuando yo crecí en la Unión Soviética, hice mi educación en la Unión Soviética, experimentábamos los resultados de esta polarización en este momento, de una polarización ideológica que es muy fuerte. Y desarrollamos una inmunidad a eso, en la forma de no llevar esto muy en serio.
cuando llegué a los Estados Unidos, I was very much surprised estaba muy sorprendido cómo los estudiantes estaban confiados en el sistema político. Es un momento muy peligroso porque significa que un sistema político puede introducir polaridades y las personas irán a aceptarlas. Hay una declaración importante de un filósofo francés llamado Gaston Bachelard. Ellos nos decían que las opiniones son opiniones muertas, son pensamientos muertos. Significa que antes que las personas empiezan a expresar opiniones, esta opinión, otra opinión, opiniones opuestas, ya no hay un diálogo posible. El diálogo es posible antes que se formen las opiniones, cuando las diferentes posibilidades son negociables, compartibles, y el diálogo puede ser introducido. Ahí podemos dialogar. No podemos dialogar cuando las opiniones están formadas, cuando un poder establecido dice que vos tenés, que debes tener esta opinión, debes hacer esto. Estos son momentos de polarización política que vemos todo el tiempo en todo el mundo. Bien, Daniel, por acá hay otras preguntas. Tenemos dos preguntas más que están vinculadas en realidad porque son de la misma persona. ¿Te las planteo? Adelante. ¿Cuál es la diferencia entre signo y símbolo en su concepción? ¿Y cuál es la similitud entre la idea de semiósfera de Lotman y la psicología cultural? Entre semiósfera de Lotman y... y la psicología cultural. Okay. So, what is similarity difference between Lotman and Lotman's notion of symbol and mine, sign? In cultural psychology, and also the difference between sign and symbol. Lotman, la semiótica de Lotman vem de uma fonte diferente da minha. Lotman está partindo de Saussure e eu parto de Peirce. Entonces ellos se juntan justamente en el lado semiótico de mirar la unidad, la semiosfera, pero vienen de diferentes tradiciones. Lotman no habla de la irreversibilidad del tiempo, yo sí. Por eso las ideas de Lotman entran en mi esquema, pero mis ideas no entran en el esquema de Lotman. And regarding the difference between sign and symbol, if you have thought about any difference. Well, following or coming out of Peirce, of course, I would make the distinction. Pensando en Peirce, eu faria a diferença entre símbolo como uma forma de símbolo. Símbolo como uma forma de signo. Por isso não é importante. O que importa é a noção de que qualquer signo puede ser generalizado e hipergeneralizado. Esto sí es importante. Estoy muy poco interesado en intentar narrar la diferencia de signos. Mi enfoque es en la relación del signo con el evento particular. Perfecto. Tengo una pregunta acá que me han transmitido. Profesora Karen plantea, ¿el lenguaje? ¿Quieres hacerlo? ¿Sí? El lenguaje no es una forma. Pero abrir, no vas a poder abrir. El lenguaje no es una forma. Dar estabilidad y definición de tiempo, ya parece paradoxal, porque el signo permanece en el tiempo que mute. ¿Cómo trabaja con esa tensión? Entonces, el lenguaje no es una forma de dar, no es una forma de dar estados, estabilidad y de detener el tiempo.
Es paradojal porque los signos permanecen en el tiempo, aunque muten. ¿Cómo trabajar con esta tensión? Y ahora le traduzco a él. Ok, now we have another question. Yeah. Language isn't language a form of giving stability and to stop time or detain time. It is paradox. It's a paradox because signs persevere, enduring their time, although they change. How to work in this tension? The tension is there, of course. Tensión existe, claro. Todo significado en el lenguaje da lugar a muchos sentidos diferentes. Y esto no es un campo homogéneo, es un campo heterógeno, donde hay muchas oposiciones. ¿Cómo trabajar con ellos? Nos lleva a un aspecto abandonado de la filosofía dialéctica, que es la noción de la doble negación, la negación de la negación. La noción de doble negación nos trajo por Fichte a nuestro sistema filosófico en lugar de Hegel, y involucra una implicación para nosotros en psicología. Consideren los principales tópicos del estudio de la psicología, que es la diferencia de género. Cuando los psicólogos no saben la diferencia entre hombres y mujeres, ¿qué nos dice esta comparación? Nos dice que en algunos aspectos los de los hombres no son tan diferentes de las mujeres no son tan diferentes de los hombres. ¿Y cuál es la importancia de estos hallazgos para comprender el género? No está claro. Decir que los hombres son diferentes de las mujeres así, que las mujeres son diferentes de los hombres así, es básicamente negar de que hombres y mujeres son similares, son diferentes. Es un hallazgo empírico. Pero ¿cuál es el valor de todo esto? Que vivimos en unas sociedades, en familias, hombres y mujeres viven juntos. Entonces la diferencia no es importante. Y en lugar de superar las diferencias es importante. Y la segunda negación, en el sentido dialéctico, es una afirmación que sí, hombres y mujeres son diferentes, pero estas diferencias no importan. Negamos la diferencia. Aceptamos la diferencia, sí, no decimos que ellos no lo son diferentes. Pero en otro nivel, no importa. ¿En qué sentido no importa? De que personas diferentes pueden juntarse para hacer diversas cosas juntos. Esta es una dirección para tomar que es inevitable la oposición, que las palabras fijan algo y al mismo tiempo negan esta fijación. Daniel, desde el chat tengo una pregunta. Adelante. ¿Podría pensarse desde el concepto de hipergeneralización que el entendimiento entre seres humanos se daría gracias a la desgeneralización de los signos? Okay. We have a question from the chat. Could we think from the concept of hypergeneralization that the understanding between human beings is related to the ungeneralization of science, this generalization of science? Ungeneralization, or in the sense of disappearance of science, in the sense of disappearance of words. Sí, en el sentido de la desaparición de los sentidos, de la desaparición de las palabras. Sí, es así. Estamos viendo acá en el sentido de un intercambio, pero es
hay un sentido de interrelación a desarrollarse. Cuando las parejas van juntos para ver el mundo, ellos no hablan mucho, ellos sienten bastante de uno de los otros. Así que la noción de sentir en el mundo del otro, que Theodor Lips introdujo en la psicología del siglo XIX, es central para la comunicación humana. Esta tiene implicaciones interesantes. Nuestras comunicaciones más profundas son silenciosas. Compartir algo en un profundo silencio, o comprensión intuitiva del otro, la comprensión intuitiva del sentimiento del otro. Las palabras muchas veces pueden ser peligrosas. Podemos ver eso a cualquier momento cuando alguno de sus amigos perdieron algún ser querido y tenés que inventar palabras para consolar a esta persona. Ustedes van a pensar que esto es muy difícil, de encontrar palabras que se ajustan a los sentimientos de compasión hacia la otra persona. Y esto es un ejemplo de la comunicación basada en un sentimiento de hipergeneralización. En nuestra vida cotidiana estamos desarrollando relaciones humanas basadas en hablar, en conversar, pero va mucho más allá de la conversación. ¿Podemos confiar en la otra persona? ¿Podemos confiar en este otro? ¿Puedo confiar en las palabras de otra persona? ¿O puedo confiar en el silencio de la otra persona? Este es un contraste. Puedo confiar en algunos silencios, pero no necesito confiar en las palabras. Bárbaro, tengo dos más, Daniel. Ok. ¿En qué medida la educación tiene impacto en esa transición? Asumo que refiere a la transición entre estado A y estado B. Me parece que es lo último que habló el profesor y no aclara más, pero bueno, asumo que tiene que ver con eso, ¿no? Ok. Supongo que haremos esta pregunta y una más, Daniela. ¿Tenemos sí, perfecto, tengo una más y nada más, Daniel. Tenemos algunas otras preguntas en el chat. Me llega otra por acá en papel, pero no sé si andamos, cómo andamos de tiempo. Propongo lo siguiente, entonces. Vamos a plantearles esta pregunta, plantear al profesor la pregunta sobre educación. Luego voy a pedir que él tome las preguntas que están en el chat y haga un comentario general y así podemos cerrar nuestra sesión, si les parece bien. Bien, yo tengo una pregunta presencial acá, Daniel, que no sé si, que recién me llegó, pero no sé si nos daría el tiempo. Bueno, si es sencilla o corta. Creo que sí, que sí. Dale, te escucho. Bueno, estaría esa entonces que te dije, ¿no? ¿Verdad? De la anterior. Y me llega de un compañero o compañera del grupo acá. ¿Cuándo un signo es considerado hipergeneral y qué le otorga esa categoría? Ok. So, Jan, as we are approaching the end of our meeting, I will propose this following. We have two questions from the room, and then we have some questions from the chat. Mm-hmm. I propose you to join them at two moments. First, the two questions from the room, and next, the questions are in English, so you can read them. Okay. Oh. I have to open the chat. I will begin with the questions from the room, if you... Yeah, sure.
It's okay. Okay. Mm-hmm. There are simple questions. One is if you could talk a little bit more about the incidence of education in the transition between state A and state B. And also when the assign is hypergeneralized and what provides it with this categorization, with this feature. The second question, I don't know. La segunda cuestión, yo no sé. Yo imagino que la hipergeneralización es un proceso del crecimiento natural de la construcción vertical del sentido. Lo que lleva a eso, yo no sé. Podemos elaborar lo que bloquea eso. Y esto es interesante de pensar las restricciones a la hipergeneralización, lo que impide que ya suceda, lo que hace imposible a desarrollar. Algo importante puede ser la sobrecarga del sistema de sentido de la persona que tiene que tomar decisiones inmediatas y no puede filosofar, digamos. Y vos podés pensar en cuestión en sentido de prácticas educativas donde vos llevas los estudiantes de una manera organizada a través de las actividades. Y no hay manera de llegar a un sentimiento de hipergeneralización en el mundo. Esta es una posibilidad. Hypergeneralization is a thing to avoid for humankind. No, they cannot be avoided at all because they are emerging. La hipergeneralización no puede ser. No pueden ser evitadas, son necesarias. Yeah. I don't see other English ones here. Wait a second. Maybe I'm too far. There's another one. Cultural psychology can contribute to solving the problem of weird psychology. Weird psychology. Yeah, of course. The weird notion, as I talk. La noción de weird que la psicología es para los blancos, educados, industrializados, ricos y democráticos. Pero superar esta psicología ubicándola los lugares humanamente significantes donde las decisiones psicológicas se toman por los seres humanos, no por temas no para hacer comparaciones con los otros países, sino para mirar de una manera cuidadosa al fenómenos psicológicos singulares en algunos lugares que son muy raros, son muy incomunes, inusuales. En algún momento, recientemente, con mis estudiantes, estoy discutiendo la relevancia de la maestría máxima, de una maestría máxima, de un dominio máximo. Gran maestro, la idea del gran maestro, que tiene muchas habilidades muy elevadas mediante muchos años de tiempo de ejercicio. Los músicos, de los cantantes de ópera. Entonces, esto es, ¿cómo es posible vivir de esta manera? Estos serían ejemplos de donde la psicología cultural puede encontrar un dato empírico. What about the phenomenological model? Well, all of our
human psychology is necessarily starting from complex phenomena. In this sense, a phenomenological model of Peirce or anybody else will, of course, be better than any non-phenomenological model. The question is, how is that model built up, theoretically? Yes, we need hypergeneralized science to understand the world, or to be reverse, it's the other way around. If we necesitamos la hipergeneralización para comprender el mundo. Si no hipergeneralizamos el mundo, vivimos en una economía cognitiva, pero no comprendemos. Excuse me, Jan. As we are finishing our time, I would like you to ask to make a final remark so we can close our meeting. Thank you, Sandra, for a nice comment. We will discuss it in Brasilia when I come there. Muchas gracias, Sandra, que es una compañera de Brasil, que van a discutir en el futuro que va a hacer una visita. Muchas gracias a todos, fue un placer compartir acá con ustedes. Les deseo la continuidad de sus esfuerzos. Saludamos desde el aula magna entonces al profesor Balciner, agradecer a los estudiantes de la unidad curricular. Nos encontramos esta semana y así hasta fin de año, y bueno, y esperar al profesor Balciner cuando quiera estar por estos lares, que será muy bienvenido. Hope to see you here at the university in the next year. Well, it's great pleasure. Thank you for the invitation. I will copy the comments at the chat, so I will send you by email. Yeah, that's better, yeah. Mm-hmm. Muchas gracias. Cerramos la conferencia. Gracias a todos quienes están presencial y quienes están virtual y nos acompañan por Zoom. Un gran abrazo al profesor Balciner. Gracias, Daniel, por la comunicación. Muchas gracias para todos. Gracias. Gracias a ustedes.